Pues tú sabes, bro, tú sabes. Last one. Ya se hizo de noche. Ok. Y ahí estoy yo. Y ahí está mi maravillosa vista. ¡Ey! 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 Déjame. ¡Ey, bro! What's up, bro? What's going on? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este soy yo. Pues no, déjame. ¿Qué tal, bro? Hoy es mi último día acá. Hoy es mi último día aquí. Y me estoy divirtiendo un poco. ¿Sabes? Aquí estoy tomando café. Y pues nada. Y pues nada, bro. Espero que te guste mi nuevo peinado. Porque a mí me ha encantado totalmente. O sea, y la parte de atrás también. No sé si... A ver, entonces. Hoy es mi último día aquí, sí. ¿Cuál es el plan? Enfocarme más en mi carrera. Por eso me estoy yendo de acá. Porque quiero enfocarme más en mi carrera. ¿Ok? A trabajar más para mi carrera. Sobre todo, sí, sí, sí. Y... bueno, grabar más vlogs, obviamente. Y... me veo diferente aquí que en el espejo. En el espejo me veo a mí. Un poco más flaco de lo que me veo en cámara, pues no, pero creo que es normal verse más gordo, por así decirlo, con más kilitos en la pantalla del móvil, pues no. Está bien, porque estoy flaco y quiero subir de masa, ¿sabes? Y pues ese es el plan. Así que... a darle todo, brother. A darlo todo. A darlo todo, brother. Ok, entonces, oficialmente, hoy fue mi último día en The Coffee Road. Es bonito venir por aquí por última vez, saliendo del trabajo, ¿sabes? O sea... y ahí hasta el Pacífico. Es bonito. Me trae... wow, recuerdos ahora. Y es... estoy cerrando una etapa. Una etapa fuerte. ¿Sabes? Una etapa de... de que no me gustaba mi vida porque voy por más. Por eso me estoy yendo, porque voy por más. Y... wow. O sea, le dije al jefe, Alejandro, le dije a Alejandro, oye, gracias por todo. Me dijo, gracias a ti. Gracias por todo. Y yo, gracias. Gracias por todo. Gracias.
gracias a ti por estar viendo estos videos, ¿sabes? Estos vlogs. Un poco este camino, ¿sabes? Un poco de mi vida. Hoy he tenido el pensamiento de hacer un podcast. Puede que siga con ese pensamiento. Voy a ver qué sale con eso. Me gustó esa idea. Hacer un podcast. No sé, ¿a quién te gustaría que yo invite? ¿A quién te gustaría que yo invite el podcast, bro? Sería interesante hacer un podcast. Hoy platicar con las grandes mentes de esta generación, ¿sabes? Wow, no, sí, el podcast. La idea del podcast me ha encantado ahorita mismo. Pero bueno. Sí, wow, me ha encantado. Genial. Puede ser. Vamos a ver, bro. Porque sí me gustaría. No me gustaría, como te digo, desviarme, pues, del camino que es mi carrera. Pero un podcast no vendría nada mal. O hacer del canal de superación personal un podcast. Un podcast mío. Oh, por Dios. Qué gran idea. Y bueno, me voy del café. Me voy de esta etapa. Y me voy por la gloria. Y por todo ahora. Vamos. Ok. Hay fiestas por todos lados. Literal, la gente está festejando. Y yo también. Voy a festejar, pues, leyendo. Quiero leer. Pero es tarde. Pero quiero leer. No me importa. Quiero leer. Voy a leer, brother. Voy a leer. Quiero leer, la verdad. Quiero leer. Oh, el libro de 12 reglas. Lo quiero leer, brother. Me gusta esa idea de aprender todos los días algo nuevo, ¿sabes? Y tengo bastantes libros por terminar. Tengo bastantes cosas que hacer ahora. Tengo bastantes cosas, ¿sabes? Tengo esta idea del podcast. Luego ya está mi carrera. Tengo 2 cortometrajes que van a estar en la descripción de este canal. De estos videos y de este canal, pues, ¿no? ¿Por qué no? Estoy emocionado por la vida que toca. Por la vida que sigue. Ahora. Estoy muy emocionado. Se puede notar, ¿verdad? Hablando de notar, ¿qué tal mi corte, verdad? Estoy precioso. ¡Mua! De verdad. Millions, así se llama el peluquero. Millions es su nombre artístico. Porque hace trap. Millions tiene manos angelicales, ¿verdad? Angelicales. Te lo juro, angelicales. Es precioso. De verdad, mira esto. Wow. O sea, wow, ¿sabes? Wow. O sea, wow. Y bueno, pues ese ha sido. Mira, hay un desvío, dice. Hay un desvío por allá. Yo no me voy a desviar, baby. Yo voy con todo ahora. Estoy hambriento, estoy muerto de hambre, ¿sabes? Y voy a comerme todo. Vamos, bro. Espero que estés ahí para verlo. ¡Mua! Gracias. So live a life you will remember. My father told me.